Mucha información el día de hoy. Mucha información, y lo que aparecen siempre son los delincuentes, lamentablemente. Y con esta información vamos a comenzar, porque estamos hablando de un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de Resistencia. Imágenes que han dejado las cámaras de seguridad en un hecho ocurrido que tuvo como víctimas una pareja de jubilados. Este domingo por la tarde, una mujer y un perro salchicha impidieron que un delincuente pudiera concretar un robo en una casa ubicada en calle Marcelo T. de Alvear, entre calles 4 y 3. Según contaron los vecinos, el ladrón estaba merodeando la zona y varias cámaras de seguridad lo notaron. Un familiar de la pareja de adultos mayores detalló que el ladrón saltó las rejas de la propiedad e ingresó por la puerta principal, como estamos viendo allí en imágenes. Sin embargo, ante los gritos de la mujer, que hasta ese momento miraba una película junto a su esposo, y los ladridos de la mascota del hogar, el delincuente finalmente salió huyendo. Las cámaras de seguridad de la zona registraron los movimientos del joven, que sorprendido por la reacción de la víctima volvió a saltar las rejas y huyó. Los vecinos de la zona denuncian que allí se producen varios ilícitos y es por eso que piden más seguridad y presencia policial. Ocurrió en Marcelo T. de Alvear, entre calles 3 y 4 de la ciudad de Resistencia.